Bueno, pues el día de hoy quise hacer este video porque me salió una publicidad por ahí en Facebook de limpieza con ultrasonido en 100 pesos. Si ustedes son pacientes, servirá para que vean todo lo que tenemos que hacer para que ustedes hagan pues esa, ese procedimiento y lo valoren y crean que si realmente vale 100 pesos y vean que no. Y si son dentistas, pues dejen aquí sus comentarios, sus opiniones, díganme cuánto cobran ustedes, a veces tenemos que cobrar menos porque pues, quizás el de enfrente está cobrando menos y no podemos pues, mantener el precio que debería de ser. Entonces, como ya les dije, esa publicidad decía ultrasonido, el, perdón, decía limpieza con ultrasonido 100 pesos, pues ahora yo me quedé así de, de a 6, ¿por qué? Porque para hacer una limpieza con ultrasonido, para empezar necesitas un aparato que se llama cavitrón. El cabitrón de los más económicos de buena marca, relativamente buenos, quizás está alrededor de los $3,500 pesos, ¿no? Entonces para empezar ya necesitas un equipo especial o adicional a, a un consultorio pues general o estándar, ¿no? Aunque también pues lo pudieras hacer con curetas. Eh, para los que no saben o son pacientes, las curetas son como unos ganchitos con filo con los que vas quitando el sarro. Pero aquí te lo prometen con ultrasonido. Entonces pues de entrada si sí necesitamos ese ultrasonido. Entonces, pues chequen, ya llevamos 3500. Ahora, para hacer una limpieza dentro del material así, únicamente básico, ¿no? O sea, ya no nos vamos a meter a cosas como más extravagantes. Vamos a necesitar como operadores un cubrebocas, unos guantes, un gorro. Y pues yo creo que sí, de, de pérdidas, una bata desechable. ¿Por qué? Porque con las profilaxis, pues todo bota, ¿no? Saliva, zarro y demás. Además de, bueno, yo utilizo lentes, pero cuando hago profilaxis me pongo unos de protección. Entonces, súmele esos lentes, ¿no? Que esos los, los, este... Los desinfectas y los sigues usando, pero los demás... Eh, vaso, eyector, campos, lavata, guantes... También se necesita algo que se llama cepillo de profilaxis... Que es un cepillito, imagínense, como los eléctricos... Este, una copa de hule, que por cierto, todo subió... Yo recuerdo que antes esas se costaban dos pesos... Ahorita ya están en cinco o siete pesos... Dependiendo igual si las compras como por volumen... Pero, pues, más o menos vayan haciendo cuentas, ¿no? Más aparte, pues, el pago, pues, de la luz, si tenemos un asistente, si tenemos al recepcionista. O vamos a suponer que somos nosotros solos, ¿no? Pero, pues, el, el simple hecho de darle una trapeada al consultorio porque va a llegar el paciente, pues, todo eso va, va generando costos, ¿no? El, la botella de agua que se le pone, porque se le pone una botella de agua que sea, este, potable, pues, ya va generando gastos. Entonces, vamos a hacer más o menos cuentas y estamos hablando de qué les gusta. Entre todo lo desechable, vamos a suponer unos 50 pesos, no sé. Y más aparte, lo demás que ya dijimos, gastos corrientes, ¿no? Agua, luz, eh, todo para desinfectar, etcétera. Papelería, pues quizás ya se fueron otros 20 pesos. Entonces supongamos que 70. Más aparte de la inversión de nuestro cabitrón, obviamente pues son muchos pacientes los que lo vamos a usar. Pero pues ahí lleva un desgaste, ¿no? Nuestro equipo, ya dejando de lado unidad dental, escupidera, piso, sillas, todo, porque pues todo a la larga es, lleva un desgaste, ¿no? Entonces pudieran decir, pues no es mucho, pero supongamos que ya son 100 pesos o 80. Todo nuestro margen de ganancia son 20 pesos. No sé ustedes cuánto cobran una limpieza, por ejemplo, yo normalmente la tengo alrededor de los 400, 450, y hasta eso incluso a veces creo que es económico, es barato. Porque bueno en la universidad yo no recuerdo que una cosa era profilaxis y otra cosa era retrataje detrataje que era quitar el sarro. Entonces como que ahora ya lo hemos estandarizado hasta incluso yo no así como que te hago la profilaxis y ya te quito el sarro así como de, de amigos no de cuates. Pero normalmente yo recuerdo que en la universidad yo una limpieza si no recuerdo son precios económicos porque somos estudiantes creo que estaba como en 120 pesos más o menos. Y por cuadrante, o sea, es decir, le se dividía, háganme cuenta, la boca en la línea media en dos, y arcada de abajo a derecha, de abajo a izquierda, y así, eran cuatro. Recuerdo que más o menos estaba como en 80 o 120, o así. Pero recuerdo que hacer todo, quitar sarro, más o menos salía como en 500 pesos. Entonces, pongamos que ya eran 650. Entonces, a veces quizás el paciente no lo valora y dice, ay, 100 pesos, pero yo no me imagino, digo, en las clínicas que lo hacen, si explotan al dentista. O no utilizan barreras, o las barreras que utilizan hasta incluso son recicladas, no sé cómo lo hacen, ustedes comenten. Colegas, principalmente también, si. Sí. Ustedes, cómo lo hacen en su consultorio. O sea, digo, quizás yo me he puedo bajar a veces hasta profilaxis a, a 200, ¿no? Pero pues ya es así como súper, súper regalado. Es la verdad, como que casi nada más trabajas por. por hobby. Quizás 300 a veces. Bueno, te queda algo así muy poquito, pero. Pues yo creo que lo ideal quizás de una limpieza con ultrasonido sería quizás 450, 500 pesos. No sé. Déjenme sus comentarios. Únicamente este si es un video para pues que ustedes me cuenten sus experiencias. Y cuánto creen ustedes que cuesta una limpieza con ultrasonido. Y pues nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse. Hasta luego.